enfócate en el guión o el front side de tu pistola. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Y terminando un video, me vienen a la mente otros videos y aquí estoy nuevamente con el mismo escenario que vieron en videos anteriores. Y aquí, ahora lo que les voy a hablar es de que cuando vas a disparar, como incluso viste en videos o en muchos de los videos que yo hago, que yo disparo sin usar los implementos de mira como tal para alinearlo. Cosa que debes hacer si vas a disparar a una distancia más larga. Pero si en este caso vas a disparar a una corta distancia, pues no necesariamente tienes que usar los implementos de mira. Como una distancia así, a 5 o 7 yardas, vas a proyectar tu arma de fuego, pero lo que no le puedes perder de vista es el guión de tu pistola. Hay videos anteriores que yo hablaba de cuando eras niño, que si te recuerdas, tú usabas el dedo, por eso se llama el dedo índice. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es indicar en alguna dirección con este dedo cuando vas a señalar algo. Y este es el dedo, por eso se llama el dedo índice. Y en este caso, el dedo índice es el que va aquí, no va aquí. Va aquí en dirección a qué, a tu objetivo, a tu amenaza o al lugar donde tú quieres disparar. Quiere decir que prácticamente aquí estás haciendo lo mismo que cuando hacías cuando niño, cuando jugabas. Con tu dedo índice apuntabas en una dirección determinada y cuando estabas listo para disparar, pues ponías el dedo en el... Bueno, en este caso cuando eras niño no tenías pistola. Pero lo que vas a hacer ahora es proyectar tu arma de fuego. Cuando estés listo para disparar, pones el dedo en el gatillo y sin dar un gatillazo, ¿ok?, dispara. Que era lo que estaba explicando en videos anteriores. Cuando yo les hablo de, porque hay muchas teorías, e incluso yo estaba hablando del control del gatillo, dónde poner el dedo, del agarre y todos esos factores, pero sí hay algo que es fundamental, que no deje un gatillazo y que no se te pierda el guión de tu pistola. Cuando en este caso tú a corta distancia vas a disparar, tú lo que vas a hacer es esto y tú vas a proyectar tu arma. Y no vas a alinear los implementos de mira y vas a disparar, ¿no verdad? Y vas a pegar en el blanco. Vas a pegar en el blanco, que no te quepa duda. Pero, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No se te puede perder de vista el guión de tu pistola. ¿Ves? Yo ahí tengo el guión de la pistola. Si yo hubiese disparado un poco más alto de donde yo tengo los disparos esos que pegaron ahí. ¿Por qué? Porque al chequear con la parte de atrás, me di cuenta que estaba un poquito arriba, pero igualmente hubiese pegado en el área donde yo quiero. Quiere decir que no se te debe perder el guión. Y lo otro es que practiques en seco, que cuando pongas el dedo en el gatillo, ¿ok?, y vayas a disparar, cosa que creo que no dije en el video anterior, bueno, tienes que identificar la pared de la pistola y en seco lo que vas a entrenar es que cuando tú aprietes el gatillo, tú veas que tu pistola no se mueve. Si no se mueve, tú vas a dar en el blanco donde tú querías dar. Quiere decir que el secreto es que cuando aprietes el gatillo, creo que eso me faltó decirlo en el video anterior, cuando tú aprietes el gatillo, ¿ok?, que tú veas que tu pistola no se mueve, ¿ok? Eso es lo que vas a hacer. Y debería... Déjame hacerlo, chico. Déjame hacerlo porque para que ustedes vean que esa es la idea a la hora de hacer un disparo e incluso no de precisión, pero déjame ver porque de aquí a allá hay 12 yardas, pero espero que funcione, ¿okay? Vamos a proyectarle el arma. Okay, a ver si se ve bien ahí. Okay, aquí sería, creo que aquí sí sería. Quiere decir que vas a proyectar el arma, pones el y dispara. Proyectas el arma, estás ahí en el blanco y dispara. Ya aquí, como es más lejos, estoy utilizando
los implementos de mira. Pero si en este caso fuera a corta distancia, tú lo que harías es esto, ¿no? Y vas a pegar en el blanco, ¿no? Sin, bueno, se me fue un poquito más a la derecha, ¿no? Pero no se me perdió a lo que yo me refiero, al guión. Quiere decir que tú proyectas tu arma de fuego, estás en el blanco y disparas. Eso es lo que vas a estar haciendo cuando vas a disparar a corta distancia y en defensa personal. Esta es la Equinox, la P320. Y de la misma manera lo voy a hacer en aquella dirección. Vas a proyectar tu arma y vas a disparar siempre agarrando bien fuerte tu arma de fuego. ¿Ok? Y si en este caso es algo a corta distancia, vas a hacer lo mismo. Vas a proyectar tu arma de fuego, vas a poner el dedo en el gatillo y te vas a dejar sorprender, ¿no? Vas a identificar de inmediato la pared y apretar el gatillo. Pero lo que no se te puede perder es el guión de la pistola. Es sumamente importante porque eso en defensa personal es lo que tú vas a hacer. Tú vas a proyectar tu pistola en la dirección de tu amenaza o tu atacante, ¿ves? Y aquí yo no estoy, pues tendría que agachar la cabeza, cosa que nunca se te ocurra hacer. Tú pon, siempre trae la pistola delante de tu ojo dominante, ¿ok? Siempre tráelo. Bueno, ahora me puedo dar el lujo de sin espejuelo, ¿eh? ¿Ok? Tú lo que vas a hacer es esto. Vas a traer la pistola frente a tu ojo dominante, en este caso, el mío es el derecho, y como ven, está ahí. Vas a traer y vienes aquí. Esto es lo que vas a estar haciendo en seco, entrenando en tu hogar. ¿Para qué? Para que puedas ser un buen pistolero. Así que, una vez más, los consejos míos son prácticos para llegar a ustedes de la mejor manera. A taparme. Porque ya me estoy recuperando del izquierdo, fue el segundo que me operé hace 2 semanas atrás y me está yendo bastante bien, ya llevo un mes operado este. Entonces, pero siempre la claridad me molesta, aunque es poca la que hay. Entonces, la idea de los videos míos son para llevarle a ustedes un mensaje de lo más que yo, lo más cerca a la realidad, en otras palabras. ¿Por qué? Porque tú como portador de un arma de fuego, o incluso si no eres un portador, porque hay lugares que no puedes portar un arma de fuego, pero al menos para defensa del hogar tienes tus armas de fuego, que debería ser un video a continuación, y sobre eso mismo. Y en este caso tú, cómo manipular apropiadamente, cómo agarrar apropiadamente, cómo alar el gatillo, es 90 grados, es lo que vas a hacer. Por eso te digo, es extremadamente importante que tengas un buen agarre de tu arma de fuego y que no te quede pasado. Voy a agarrar inapropiadamente el arma. Nunca, si es un arma muy pequeña, te pudiera quedar el dedo pasado. ¿Y qué va a pasar? Que no vas a dar en el blanco. ¿Y qué vas a estar haciendo? O alando, y si te queda aquí y no te llega bien, vas a estar empujando el arma. Y si te queda aquí, vas a estar alando el arma. En otras palabras, a 90 grados te tiene que quedar el gatillo, para que cuando tú aprietes el gatillo, enfocado en el guión, que no se mueva la pistola. Ese es el secreto de un buen disparo. Que no se mueva. A donde tú hayas puesto la pistola, enfocado en el guión, en los alineamientos, alineándose de un disparo de precisión, tú lo que tienes que buscar es que cuando aprietes el gatillo, la pistola no se mueva. ¿Okay? Así que nada. Gracias una vez más, gracias por compartir lo que hacemos. Así que compártelo con tus amigos, compártelo en las redes sociales. Se me cuida mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo. Gracias, bye, bye.